a mí. Esa es la voz que canta, llamándome como a su soldado. Esa es la voz que canta, llamándome como a su soldado.
Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. Para mí es un placer una vez más compartir este tiempo de alabanza y a la vez seguir aprendiendo la palabra del Señor, ¿no? Y también los niños van a tener igual su clase. Hace rato estuvimos deleitándonos cómo nuestro niño Oliver, desde pequeño, está tocando ya el instrumento y ya pronto lo tendremos con nosotros. Así que vamos a empezar nuestra reunión de Escuela Dominical. Quizás tú has pasado esta semana aflicción, angustia, preocupación y afanes, ¿no? Pues yo te digo que cuando tú te gozas en el Señor, Él es tu fortaleza en todo momento. También les comento algo. Estuve memorizando un salmo muy bonito, el 46. A ver, acompáñame a cantar esta canción. Sanos en el Señor. Para continuar, bueno, vamos a orar y encomendar este tiempo a nuestro Dios. Padre Celestial, estamos muy agradecidos en este tiempo de poder compartir una vez más todos conectados y también por Facebook que nos siguen este tiempo de Escuela Dominical, un domingo más donde podemos alabar tu nombre, cada verso que cantamos podamos ir meditando y nuestro espíritu se vaya regocijando, alegrando para lo que tú tienes para con nosotros en esta mañana a través de tu siervo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí tengo a Renzi también que me va a acompañar en esta mañana. Un saludo ahí a todos los hermanos una vez más conectados a través por Facebook. También desde Chile está la familia Colcuy, siempre conectados los domingos. Un gusto saludarlos y a todos los de la iglesia cristiana también acá conectados. Otro salmo que me encanta es el Salmo 100. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya.
Para siempre su misericordia, su verdad será eternamente, su verdad será eternamente. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Bueno. Ahí voy a pedir la ayuda de Renzi. Vamos a cantar, magnifiquemos al Señor. Sabemos que en la primera vez todos juntos y luego hay un discanto, así que daré la primera parte y luego tú me ayudas con el discanto con las hermanas. Magnifiquemos al Señor, la alabanza digno. Glorifiquemos al Señor, la alabanza digno. Hosanna, Cristo vive y está cerca de mi salvación, bendito sea. Hosanna, Cristo vive y está cerca de mi salvación, bendito sea. Muchas gracias, Renzi. Así que vamos a aprovechar. También veo a nuestro hermano Marcos más adelante. En esta, mi pensamiento eres tú, Señor. Yo haré igual la primera parte, hermano. Y en la segunda, usted me ayuda solo tocando. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Hermano Marco, le toca a usted su micrófono. Hermano Marco, su micrófono. Hermano Marco, su micrófono y me ayuda con la segunda estrofa. Toda mi vida eres tú. Parece que no escuchó. Sí, no, hermano Marcos. Sí, hermano, pero no puedo hablar bien. A ver, como
Vaya, hermano, la segunda estrofa. Toda mi vida eres tú, Señor. Señor, a ver, en algún momento ya nos congregaremos, pues, y haremos música juntos, ¿no? Bueno, antes de cantar con los niños, también veo a, no sé si Willy puede también ayudarme más adelante, pero una de las canciones que me habla del sufrimiento que hemos estado pasando, quizás emocionalmente en estos tiempos, pero el cantar estos versos donde dice una frase, un poquito más y me iré a ver al Rey. Iremos, ¿no? Bueno, ayúdeme igual, Rel, si por favor no te importe sufrir, si es por Cristo, no te importe si todos tus amigos te abandonan. No te importe. Ah, perdón. No te importe sufrir. Por su nombre, tengo la corona de vida eterna y ha prometido a todo aquel que se levanta la tentación y queda bien. Amor.
amigos te abandonan. Si parece que todos tus problemas solo apuntan, recuerda que Cristo es el amigo bien, siempre lo tienes a tu lado, confiadamente puedes descansar en él. Ten fe, solo cree en Dios y sabrás que todo es posible con su amor. Ten fe, solo cree en Dios y verás que con su poder todo cambiará. Bien, gracias, Renzi. Y bueno, aquí también tengo a mi lado el acordeón. Me va a acompañar esta siguiente. Ayer estuvimos compartiendo con los jóvenes un tema sobre principios cristianos de seguir en comunión. Y hay que ser sal, nos decía nuestro hermano Juan Medina, también luz en este mundo de tinieblas. Así que yo soy la sal de la tierra. Soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, Cristo yo soy, sal para dar sabor a cristiandad, en Cristo yo también tengo sabor a Cristo yo quiero dar, sal para dar sabor. Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo yo quiero dar, sal para dar sabor a Cristo yo quiero dar, sal para dar sabor a Cristo. En uno de los sí, el anteaño pasado, perdón, la red sí creo que nos enseñó, tu mano me sostiene. Tú me alientas siempre en victoria, tú me llevarás, así que igual ven si me ayudas, aquí igual voy a estar con el acordeón, la primera parte lo hago y luego tú te enganchas. Tu mano me sostiene, y tú me alientas. Sostiene, tu espíritu me alienta, siempre victoria, tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús, yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús. Encontré la paz, Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más
más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tú me llevarás. Bueno, que recordar esos campamentos, ¿no? Gracias, Renzi. Ahora sí, vamos a cantar con los niños, el hermano Marcos. Pero en esta mañana voy a pedir a todos los niños que se coloquen al frente, y no solo los niños nomás, también los adultos ahí con los papás. Sería bonito ahí que estén todos. Esta canción único hijo Naomi, la Olver, están Aileen, Janine, está Micaela igual con nosotros, no sé si Donato estará por ahí. Bueno, Cristo ama a cada uno, dice esta canción. Cristo ama a cada uno. Cristo ama cada uno, Cristo ama todo. Ama mamito, ama mamita, ama mamito, ama mamito. Cristo ama cada uno, a cada uno. Cristo ama todo, ama papito, ama mamita, ama hermanito, ama hermanito, me ama a ti, me ama a mí, Cristo ama todo. Si es verdad. Silbido, a ver. Con las siempre daré salvo mi amén. Siempre daré salvo, testificando tu vida. Siempre daré salvo mi amén. Siempre daré salvo, da silbido. Siempre daré salvo, testifica con tu vida. Siempre daré salvo, siempre daré salvo, da palmada. Siempre daré salvo, da palmada. Siempre daré salvo, testifica con tu vida. Siempre daré salvo, da palmada. Siempre daré salvo, zapatea. Siempre daré salvo. Siempre daré salvo a los hijos. Amén. Salvo de Jesús. Siempre daré salvo. Testifica con tu vida.
recordado. Ahora sí, hermano Marco, yo le alabo de corazón. No, no se vayan los niños todavía, no se vayan. No, solo que estoy pidiendo ayuda. Hay varios que me van a ayudar. A mi hermano Marcos le quisiera escuchar el trompón igual. A ver, vamos a tratar de igualar los dos. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me cuido de yo. Ahora sí, además. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me falta... Ok, muchas gracias a los niños. Ahora sí pueden tomar asiento. Y hasta que nos arreglemos por una canción más, me gustaría... por favor, que me ayuden esta mañana a dar la bienvenida. Quizás hay alguna visita. O yo veo aquí a todos con él. Conectado después de algún tiempo. Y es bueno tenerlos. Y a la vez también felicitar quienes han estado de cumpleaños en esta semana. Quienes han estado con la bendición de Dios, de regalarles un año más de vida. Por favor, ahí me ayudan a identificar quiénes han estado. El hermano Pedro, el 15 de octubre. Bien, sí, efectivamente, aquí lo tengo a mi lado. El hermano Pedro estuvo de cumpleaños. También me dicen que la hermana Carmen estuvo de cumpleaños. Ya estaba Laurita listando el micrófono ya. Y también el hermano Mario Mérida, me dicen igual que estaba de cumpleaños. Así que tenemos ya tres cumpleañeros en esta semana. ¿Alguien más? Cantaremos. Cumpleaños de que te bendiga y te haga feliz, pues por ti he murió, pues por ti he murió, para darte la vida, pues por ti he sabes de quién más era el cumpleaños, era de nuestro hermano Víctor, Padilla, él igual estuvo de cumpleaños, así que no me estoy olvidando ahí de Víctor, que estuvo de cumpleaños. Ok, Coco, también me dicen, pero no lo vemos conectado. Bueno, pasaremos a nuestra clase de escuela musical, los niños, los adultos. Es mi tesoro precioso, palabra de Dios amoroso, y viajaremos juntos, y nosotros comenzaremos la escuela dominicana, todos entonces. Yeah.
tan dulce, nos hablan del Salvador. Como murió en el Calvario, por salvar al pecador. Bien, hermanos, los niños pueden conectarse a su siguiente reunión y los demás nos quedamos con este mismo enlace. Bueno, muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a estar viendo un pasaje en Hechos capítulo 2 sobre la venida del Espíritu Santo. Pero antes de eso, quiero, como introducción, compartir con ustedes unos pensamientos que he tenido y el por qué decidí compartir este pasaje. No ha habido prédica, sermón, devocional, reflexión, evangelización durante este tiempo que no haya mencionado la pandemia, el COVID-19. Y bueno, no es para menos. Yo creo que seguiremos hablando del 2020 y la pandemia por mucho tiempo, aún después de este año, porque nos ha marcado, nos ha impactado como probablemente no habíamos visto en la historia de la humanidad estas cosas. Había pasado ya mucho tiempo. Y quiero compartir con ustedes que, por ejemplo, yo no conocía esto del Zoom, ¿no? Para mí fue introducido a través de la pandemia. Y quiero decirles, compartir con ustedes algo que me pasó cuando Esteban, el hermano Castillo, el hermano Carlos, que tuvieron la iniciativa de hacer las reuniones de iglesia por medio del Zoom. El primer intento fue un sábado con los puros varones y un domingo en la mañana con puros varones. Y Esteban hizo un grupo, o Carlos, no me acuerdo cuál de los dos, y mandaron el enlace de la reunión para ponernos en contacto por medio de esto del Zoom. Y uno en su mente, me imagino que nos pasa a todos, tiene ciertas expectativas, uno se imagina ciertas cosas. Y yo dije, esto va a estar bonito, esto va a estar, es una manera de vernos, es una manera de tener contacto, de enseñarnos, de edificarnos, de orar uno por otros, de pedir y compartir nuestras necesidades. Estaba yo todo emocionado en mis expectativas, en mis imaginaciones, cuando la realidad me golpeó, ¿no? Que apenitas, y de todos los que estaban informados de la reunión, apenitas unos cuantos se conectaron. Y yo me pregunté, era ya en marzo, a fines de marzo, principios de abril, cuando la cuarentena estaba estricta. Nadie iba a la escuela, nadie iba al trabajo, no se salía más que ciertos días. En la noche, por supuesto, nadie salía. 7:30 de la noche, supuestamente todos en casa. No vamos a tener, creo, otro tiempo, otra época en la historia donde haya tanto tiempo en nuestras manos disponible para tener una reunión hasta más de una hora, ¿no? ¿Cuál sería la prisa? ¿Cuáles serían las ocupaciones? ¿Cuál sería la razón, el motivo para que a las 7:30 alguien en pandemia, en cuarentena, encerrado, esté ocupado para no conectarse? Y después de esa experiencia que me golpeó fuerte, entro al Facebook, no sé cuántos de ustedes
tienen Facebook, y empiezo a leer cosas como Satanás no nos ha vencido con la pandemia, más bien la iglesia se ha expandido a cada casa, hay una iglesia en cada casa. Y desde entonces, queridos hermanos, yo me he estado rascando la cabeza y preguntándome cómo ha afectado a la iglesia esta pandemia, cómo saldremos después de esta pandemia. No quiero ser el alfiler que desinfla el globo, pero por mucho que digan que va a sacar lo mejor de nosotros, la humanidad va a aprender a cuidar el planeta. Vamos a ser más amables unos con otros. Mi perspectiva personal, que solamente quiero compartir con ustedes, es todo lo contrario. Yo creo que la pandemia siempre sacará lo peor del ser humano. Yo creo que ya más cómodos no podemos estar. Ya nos ponen los versículos en la pantalla, los himnos en la pantalla, la comodidad de apagar la cámara y estar quizás sin bañarme, sin arreglarme, acostado en la cama. No, ya más cómodos no podemos estar. Y no quiero decirles que me lo estoy imaginando por los que tienen apagada la cámara. Lo estoy diciendo porque fue mi experiencia, que durante un tiempo yo me acostaba, me ponía mi pijama, me acostaba, apagaba la luz y como escuchar la radio, escuchaba yo el mensaje. O apagaba yo la cámara y me ponía yo a cocinar. ¿Qué va a pasar cuando sea presencial otra vez? ¿Estaremos listos para bañarnos, para vernos la cara? ¿Estaremos listos para estar atentos, tomando apuntes durante la reunión? ¿No tendremos el privilegio de presencialmente de apagar la cámara y que el hermano no vea lo que estoy haciendo? ¿Aparentar que estoy, pero no estoy? Algo va a pasar. ¿Cómo está la iglesia en cada casa? ¿Está fervorosa, testificando, expandiéndose, edificando, impactando la comunidad? Bueno, como parte de este ejercicio, espero que tengan su Biblia a su mano y voy a pedir que me lean un versículo cada quien, porque como les digo, ya estamos tan flojos que ni Biblia ni himnario ya traemos. Así que a Gianfranco le voy a pedir que me lea el versículo 1. Selene, el capítulo 2, el versículo 2. Abril, versículo 3. Esteban, versículo 4. Marcos Matix, versículo 5. Carol Matix, versículo 6, hermano Miguel Galvez, versículo 7, Carmen Flores, versículo 8, Laurita Durán, versículo 9, Renzi, versículo 10, Meche, versículo 11, Carlos, versículo 12 y Yolanda, versículo 13. Así que sigamos la lectura y, por supuesto, si hay proyección, lo pueden poner para los que no tienen Biblia a la mano, pero vayan encendiendo su micrófono conforme vayan leyendo. Empezamos versículo 1. ¿Qué libro, hermano? ¿Lo leo? Sí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaba todo un ánimo. Por eso se oyó un ruido de
y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y lo que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Punto y en Asia. En Frigia y Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Me toca a mí, ¿no? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Bien. La venida del Espíritu Santo estaba prometida, pero no sabían cuándo iba a llegar. Dios en su soberanía escogió el día de Pentecostés, un día de fiesta, un día de celebración. Y creo que nos hemos dado cuenta que Dios ocupa las celebraciones, las fechas especiales. Por ejemplo, la cantidad que hubo de conectados tanto en Zoom como en Facebook durante la época de conferencia no es la misma, y les aseguro que cuando venga Navidad pasará lo mismo, en días de Pascua pasa lo mismo, bodas, 15 años, bautizos, aumenta. Dios escoge y usa estas fechas especiales, y la iglesia tiene que estar preparada, lista para que Dios ocupe estas ocasiones donde la gente por lo regular se reúne. Ahora, el versículo 1 dice que estaban unánimes juntos, y parece como que está repitiendo lo mismo, ¿no? Pero juntos tiene que ver con lo físico, cercano, acercado. Cosa que ahorita, por ejemplo, no podemos hacer. Es triste, hasta cierto punto desesperante. Esta semana me encontré al hermano Miguel en el mercado y ni un saludo con mano, ni un abrazo, todos lejitos. Empieza a desesperar, ¿no? Tanta lejanía. No podemos estar juntos físicamente por estos días. Pero dice que estaban unánimes, que significa tener un mismo sentimiento, tener cosas en común, ideas juntas. Esto lo podemos lograr a través del Espíritu Santo. Tenemos la iglesia. El Espíritu Santo trabajó, obró, se manifestó el día de Pentecostés por dos factores. Estaban juntos y unánimes. Hermanos,
tenemos que desear que el Espíritu Santo se manifieste como se manifestó este día de Pentecostés en nuestras vidas, pero tenemos que, bueno, no podemos estar físicamente, pero al menos unánimes en pensamiento, en sentimiento, en propósito, no cada quien por su lado. Y por eso viene a ser importante la reunión virtual. No es nada más de mandar mi like en Facebook, no es nada más de mandar mis peticiones de oración y no aparecerme por aquí. Tiene que haber unanimidad en el sentimiento y transmitirlo a través de la pantalla. El versículo 2 dice que de repente, no se lo esperaban, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Analicemos este versículo por un momento. El viento, la palabra viento en el original, es la misma palabra que se utiliza para Espíritu Santo. Es como que el Espíritu Santo se manifestó 100% como es Él, en viento. Es la misma palabra. Hay un juego aquí que el Espíritu se manifestó en forma de Espíritu. Y bueno, el Espíritu no tiene otra manera de manifestarse más que como es Él. Y fue de repente, Dios decidió cuándo. Y dice que vino del cielo. Me recuerda el versículo de Santiago que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. El Espíritu Santo, la salvación y todas las cosas buenas que recibimos es una buena dádiva. Es un regalo perfecto que desciende de nuestro Padre hacia nosotros. Luego dice que fue estruendoso y recio. Estruendoso significa un ruido muy fuerte, con mucha intensidad, con mucha energía, pasión, fuerza y entusiasmo. Recio también significa fuerte, vigoroso, sustancioso, impetuoso, veloz. Y estaba yo buscando el significado de esta palabra cuando también encontré que un uso para recio es en el área de la salud. Una persona recia es una persona que aguanta las enfermedades, que no se debilita, que no se cae tan fácil. Y llenó toda la casa. Ahora, hermanos, la casa del Espíritu Santo, sabemos que es, que somos nosotros. Y Él quiere ocupar toda la casa. Ocupar significa llenar el espacio vacío, 100%. Y, hermanos, el Espíritu Santo no se va a conformar con menos. Esto tenemos que orar al Señor, que nosotros le permitamos que Él nos llene. Porque, queramos o no, nuestra carne resiste ser llenados del Espíritu Santo, pero no se va a conformar el Espíritu Santo con menos. Él quiere llenar nuestros cuerpos 100%. Una de las cosas, nuevamente, que yo he notado, y no sé ustedes, es la religiosidad. ¿A qué me refiero? Nosotros observamos que el católico va a su misa los domingos y de ahí no se aparece en la iglesia más que para eventos especiales. Y yo he dicho alguna vez que muchos han cambiado simplemente de religión,
van a la misa evangélica. Se aparecen a las 10 de la mañana el domingo para cumplir con la misa y de ahí no los vuelves a ver solamente si hay un evento especial hasta la siguiente misa. El Espíritu Santo no se conforma con que yo le dé un rato del domingo y de ahí vivo como yo quiero. El Espíritu Santo quiere trabajar en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Segunda de Corintios 4:16 es un versículo hermoso. Los jóvenes no lo aprecian todavía, pero los que estamos envejeciendo, es un versículo de mucho ánimo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. Qué hermosa obra del Espíritu Santo, que mi cuerpo en decadencia no le es obstáculo para mostrar el fervor, la pasión, la intensidad, la salud, la fortaleza, el ímpetu para la obra de Dios. No es obstáculo. Qué hermoso. Isaías 40:31, un versículo muy conocido. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas, no las fuerzas que ocupé ayer. Es como la misericordia de Dios que se renueva cada mañana. La misericordia que recibo hoy no es la que recibí ayer, es nueva. Igual la fuerza que viene de Dios es nueva. Y levanta alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Quisiéramos que esto fuera físicamente, pero está hablando del caminar y del correr con Dios. Probablemente conforme nuestro cuerpo físico se vaya desgastando y envejeciendo, nos va a cansar caminar y por supuesto correr. Pero en el espíritu, la obra del espíritu es renovarnos, darnos fuerza cada mañana. Ayer en la reunión con el hermano Pastor Medina, me imagino que se dio cuenta cuántos, qué tan pocos estaban conectados de los jóvenes, y su comentario fue, de seguro ya cansó esto de Zoom. Bueno, puede ser que estemos cansados del Zoom, pero el Espíritu Santo debería de darnos una nueva fuerza de continuar reuniéndonos, aunque sea por Zoom, y no decir, ay, ya me aburrí, ay, lo mismo. Dios quiera que como llenó toda la casa, también el Espíritu Santo nos llene de repente del cielo, con estruendo, con un ruido que se haga notar. Luego aparecieron llamas como de fuego sobre ellos. El fuego es purificador, conforme las cosas que no tienen valor, como una hoja de papel, las hojas de los árboles secas, se queman rápido. Pero si ponemos un metal precioso, en lugar de desaparecer, se purifica y sale con más valor después del fuego. Notemos esta combinación del Espíritu Santo en este pasaje. Viento estruendoso y recio. Nos habla de fuerza, pero también el fuego nos habla de pureza. La obra del Espíritu Santo no solamente es poderosa, pero también tiene un efecto purificador
en nuestras vidas. Eso significa que cada día tú y yo tenemos que ser convencidos de pecado. Si no estamos confesando, si creemos que todo está bien, como yo he dicho, la iglesia en estos días, nuevamente opinión personal, se ha dado una palmadita en la espalda diciendo, oh, qué bien, estamos bien, pero debería de haber viento y fuego. Si es obra del Espíritu Santo, dice, y asentándose significa detenerse en un sitio para fijar habitación. Ya lo hemos dicho, el Espíritu se asienta sobre nosotros, hace su morada con nosotros, no para irse, no para visitar, para quedarse y llenar completamente, asentándose sobre cada uno. Es individual, llenos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo, se ha dicho mucho sobre estos dos versículos, pero el fruto del Espíritu lo conocemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que se puede traducir como amabilidad, bondad, fe, que se puede traducir como fidelidad, constancia, no me canso, continúo, mansedumbre, que se puede traducir como gentileza, y templanza, que se puede traducir como un autocontrol. La llenura del Espíritu Santo en el individuo, en la iglesia, con viento y fuego, en el día de Pentecostés, tuvo como resultado hablar en lenguas. Y nosotros, por supuesto, no tengo necesidad de decirlo, pues no practicamos eso. Es triste escuchar que si no se habla en lenguas, no está lleno del Espíritu Santo, pero hay manifestación, como hemos leído de Gálatas 5, 22 y 23, hay manifestación como el hablar en lenguas. ¿Cómo fue el hablar en lenguas? Bueno, fue algo extraordinario, no fue algo común, algo que sucede todos los días. Fue fuera de lo común. Número dos, no pasó desapercibido. Dice el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados. Produce asombro. La obra del Espíritu Santo no es algo que pasa desapercibido. Y tiene un solo tema. Versículo 11 dice, cretenses y árabes les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El Espíritu Santo nos abre, hace abrir la boca para hablar de las maravillas de Dios. Hay muchos temas: el fútbol, la pandemia, la política, pero lleno del Espíritu Santo, hay un solo tema: las maravillas de Dios. Como conclusión, hermanos, versículo 12, y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y esa es la pregunta que quiero tomar yo como conclusión. ¿Qué quiere decir todo esto que estamos pasando como planeta, como mundo, como iglesia, como familias,
como individuos, como cristianos. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, el versículo 13 dice que algunos se burlaban. Bueno, quizás tú dices, no, yo no me estoy riendo de lo que está pasando. Pero burlarse significa no tomarlo en serio. Preguntarse qué quiere decir esto significa que tenemos que indagar estas señales que están habiendo. Primera de Pedro 1, 10 y 11 dice que los profetas que profetizaron acerca de la gracia hicieron tres cosas. Ahí lo dice los versículos. Inquirieron, diligentemente indagaron y escudriñaron. Hermanos, estamos hablando de profetas. No sé si tú tienes la idea que el profeta está durmiendo y le viene un sueño, le viene una visión y Dios le dice, di esto. Puede ser, pero notemos que este versículo nos dice que los profetas no estaban acostados en la cama esperando que Dios les hablara. Estaban inquiriendo, indagando, escudriñando y con diligencia. Hermanos, esto es trabajo. Esto no es escuchar mientras yo cocino, mientras yo estoy en la cama, mientras cuando tenga tiempo. Escudriñar, indagar, reunirse, como hicieron los profetas, requiere esfuerzo, requiere trabajo. Si fuera fácil, esto estaría reventando. El programa de Zoom le diría a Esteban, ya no hay más capacidad para más asistentes. Váyanse a otro plan, paguen más o hagan dos reuniones. Pero sobra espacio de los cientos que había en la escuela dominical, de los que iban a misa evangélica cada domingo. Estos profetas, este versículo dice otra cosa, que los profetas indagaron, escudriñaron, inquirieron. ¿Acerca de qué? ¿Acerca de qué? Dice sobre el tiempo, sobre la época de la gracia. Hermanos, estamos en una época. La sabemos analizar, la sabemos traer a la luz de la palabra de Dios. Mateo 16:3 es un versículo donde el Señor Jesús dice algo muy triste. Dice, cuando anochece, decís que va a haber buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y por la mañana, hoy va a haber tempestad porque el cielo está rojo. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos, no podéis. La palabra tiempo nuevamente, la época, la era. Los profetas se esforzaron para entender el tiempo. Y aquí Jesús dice, saben distinguir cuándo va a haber buen tiempo y mal tiempo, pero el tiempo presente de su Mesías no lo saben distinguir. Y yo me pregunto si nosotros no estaremos pasando algo parecido. Dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Se está multiplicando la maldad o está disminuyendo?
¿La iglesia está más fervorosa o está más fría? ¿Hay más convertidos? ¿Hay más deseo de reunirse, aunque sea por Zoom? ¿Hay más deseo de la palabra de Dios? Me espanta que nuestro diagnóstico sea: ¡oh, qué bien que está la iglesia! ¡Bravo, bravo! Mientras que hay un enfriamiento terrible en general de nosotros mismos. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Qué significan? ¿Qué podemos hacer? Como iglesia local, quiero recordarles, porque yo no sé qué pasó en otros lugares, pero como iglesia local, el año pasado, por estas fechas, orábamos por la situación política de Bolivia. Habíamos hecho un diagnóstico de que el presidente de esa época no era el mejor, había traído rituales espiritistas al gobierno, estaba enseñando en las escuelas una cosmovisión donde todo es aceptable, y dijimos, no es bueno. Y después de un año, estamos en lo mismo. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Acaso no oramos por un cambio? ¿No oramos después de haber cambiado de gobierno? Pues yo digo que no. Ni hubo más evangelismo, no hubo más crecimiento, no hubo un avivamiento. Entonces, ¿para qué orar por un cambio de gobierno si la iglesia va a continuar igual de fría, igual de floja? Hermanos, esta responsabilidad la tenemos tú y yo. Esta responsabilidad de ser llenos del Espíritu Santo es tuya y mía. Y nuevamente, no pasa desapercibida. No olvidemos el factor purificador del Espíritu Santo. No nos demos palmaditas en la espalda diciendo, ¡ay, yo estoy bien aquí en la casa! Si no hay expansión del Evangelio, si los vecinos no están asombrados y atónitos de esta iglesia, de ti y de mí, vigorosos, impetuosos, fuertes, energéticos, entusiastas. Si no tenemos eso para la cena del Señor y la escuela dominical, pues mi pregunta es, ¿no pasará de las puertas de la casa a la comunidad? Yo quiero que pensemos, oremos, meditemos, sepamos distinguir las señales de los tiempos y dar un aviso de emergencia que la iglesia necesita al Espíritu Santo más que nunca, más que otras fechas. ¿Por qué? Porque el mundo está en caos, en salud y en política. ¿Qué les vamos a ofrecer? ¿Cuál va a ser mi tema cuando yo salgo a la calle? ¿Mi candidato? Aquí dice las maravillas de Dios. Hermano, oremos para que así sea. Acompáñame en oración. Padre, en esta mañana nos inclinamos ante ti. Yo no sé cómo es cada hogar, cada vida, cada persona que no se conecta y que venía a la iglesia, ¿cómo estará? No lo sé, pero tú lo sabes. Pero pedimos, Señor, por nosotros mismos. Ayúdanos a que el Espíritu Santo
purificadora en nuestras vidas. Quizás no vamos a hablar en lengua, pero vamos a amar, vamos a tener gozo, vamos a tener paz, vamos a ser gentiles, amables, vamos a tener autocontrol, disciplina. Que sean manifestaciones, Señor, mucho más grandes que hablar en lengua. Todos juntos, aquí con mis hermanos en Zoom, unánimes en pensamiento, te decimos, ayúdanos. En el nombre del Señor Jesús, amén.